No seas tan matado, primo. Ya descansa. Ven y échate un trago, primo. Piensa que la vida es una. Ándale. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Hay que darnos un tiempo de vez en cuando. Pero pienso como que ya los años se me están echando encima. Y me estoy volviendo viejo. No me salgas ahora con que te quieres casar y tener todos los hijos que Dios te da. Tienes dos. ¿No crees que no lo he pensado? Pero ya mis hijos necesitan una madre. Y quiero sentar cabeza. Viejo te vas a volver si te casas. Así estás bien. Pues, que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo anda la gente. Pues vamos. Pásale. ¿Saben qué? Hay que apurarnos porque está recibiendo sol, ¿eh? Sí, papá, ya estamos terminando. Está bien pesado, yo ya me cansé. A mí sí me gusta. El campo es bonito. Tienes que enseñarte a trabajar, Tomás. Cuando seas grande, nos lo vas a agradecer. Ver que ser lo que cuidas se siente muy padre. Pues acaban con esa carga y nos vamos. ¿A comer? Hay que ganarnos la comida, Tomás. Yo ya me la gané. Pues bueno. Vamos a terminar para irnos a comer. Y oye, primo, y hablando de matrimonio, ¿no has visto lo bonita que se está poniendo Ana María Espinosa, la hija de don Joaquín? Ah, la muchacha esa santurrona que vive ahí por la calle principal. Sí, pues qué otra Ana María hay en el pueblo, hombre. ¿Sabes qué? Mejor vámonos, porque los niños ya tienen hambre. No me digas que te pusiste nervioso ahora que te hablé de Ana María. Claro que no. Lo que pasa es que no me la imagino convertida en una mujer. La tengo en mi mente como aquella niña chiquilla de trenzas que siempre, cada 8 días, estaba en el catecismo. No, y ahora ella es la que da las clases y ya no usa trenzas. Y se está poniendo bien bonita. Pero si tú no te aplicas, te la van a bajar. Ya déjate de tonterías. Y hay que apurarnos, porque hoy en la tarde tenemos juego de póker ahí en la cafetería. Pero puede ser. Nada más que te faltó un poquito de sal. Más vale que falte que sobre, abuelita. Si le falta, pues nada, te pones un poquito. Pero si sobra, el guisado queda incomible. Vuelvo a decirte que estuvo delicioso. A mí siempre me gusta un poco pasadito de sal. Ay, ¿qué tanto es tantito, abuela? Lo que te digo es para que te quede muy bueno. Gracias, abuela. El hombre que se case contigo se sacará a la lotería, hija. Eso sí. Tú has sabido hacer de mí una muy buena futura esposa. Tu difunta madre te dio la educación que toda la familia esperaba. Sí, abuela. Me casaré con el hombre más guapo y más valiente. Ay, tendremos muchos hijos y lo haré inmensamente feliz, como lo quería mi madre, que en paz descanse. No solo el deseo de mi hija, sino el mío también. Cuando sepa que formaste una familia respetable, podré morir tranquila. ¿Entendí bien, abuela? ¿Tú estás tan fuerte que nos vas a enterrar a todos? Para nada. Dios no cumple caprichos. Cuando tenga que ser, será. Esos préstamos del Banco de Agrario cada vez se están poniendo más difíciles. No, no. Y lo peor es que si no les cumples, te embargan toda la cosecha. Y el que le va mejor es el primo Rigo. Él siempre se preocupa por trabajar mucho por sus hijos. Y cuando le va bien a la baraja, se le aliviana su situación. Pero cuando pierde... Él nunca pierde. Y cuando pierde, arrebata. Vamos a ver cómo le está yendo las cartas.
¿Cuántas quiere, mi amigo? Tres cartas. Esas tres cartas le van a costar 200. 200 y 200 más. Yo no voy, primo. Yo tampoco. Yo voy a querer dos. Y usted habla. Mi resto. Pago por ver. Par de reyes. Tres cuatros. Es usted un tramposo. Yo no soy ningún tramposo. Enséñense a perder. Y cuando quieran les damos la revancha. Y si quieren bronca, aquí estamos. Momento. Venimos a divertirnos, no a pelear. Yo mejor me voy. Con permiso. Toño, recoge eso. Ahora sí vamos a festejar. Ahora sí nos vamos a poner una buena borrachera. Oye, como que la bronca nos despertó la sed. ¿A poco no recuerdas que tú mismo querías celebrar el triunfo? ¿A poco sí, primo? Gracias que se apareció la divina providencia. Si no, no la hayan partido. Ahora sí, la divina providencia se llama Pedro y Paco. Oye, como que los primos siempre se aparecen cuando más se necesitan, ¿verdad? Así es, fíjate. Gracias a la divina providencia que se apareció. Salud. Salud. Oye, ¿nunca has pensado irte a los Estados Unidos? Ya ves, el primo de Juanita vino con un camionetón y forrado de billetes verdes. Sí lo he pensado. Pero dejar mi terruño, a mis amigos, por un puñado de dólares, no me late. Además, mis hijos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Se los encargas a algún pariente? Son míos. Además, es lo que más quiero. Qué buen sermón se echó el padre Martín, ¿verdad? Un poco anticuado, pero es válido. Como que ahora la moral ya casi no se toma en cuenta. Sí, a mí sí me caló. Hasta la piel se me puso chinita. Con eso del castigo eterno, ¿verdad? Ay, lo que pasa es que no basta con venir a misa solo de vez en cuando. Hay que leer un poquito en casa y cuando no entendamos, pues ir donde el padre a preguntar. Mira, ahí está la muchacha, la de que te hablaba. ¿Cuál de ellas es Ana María? La del centro. La otra es Rosita. Y la otra es Beatriz. Mira, qué chulada de muchachas. Ten cuidado que tienen dueña. ¡Súbanse! ¡Las llevo! ¡No se las vayan a comer los coyotes! Ay, ¿y ese tipo quién es? Ramiro Santos, un galancete de poca monta. Ay, sí, se cree muy insoportable desde que regresó de Estados Unidos. Lo peor de todo es que a veces se pone muy grosero. Ay, no, ni le hagan caso. Ese patán ni a su madre ha de respetar. Ay, pues yo ya le recé a la Virgencita, para que nos vaya bien y encontrar algo que valga la pena. Ay, no te preocupes, Diosito nos va a ayudar. Será mejor que nos vayamos, acuérdate que tenemos que apurarnos para ir al mercado y hacer la comida. Nos vemos después, Ana María. Adiós. Chao. Cuídense. Igual.
Oye, preciosa, estás como se te da tu regalada gana. Sigue tu camino, estúpido. No me estés molestando. A mí ninguna vieja me tira de a loco. Pero ¿por qué tan rejega, huerca? Ya te dije que te vayas al demonio. No, hasta que me des un besito. Nadie le hace esto a Ramiro Santos. ¡Suéltame, maldito! ¿Que no te ande el señor respetando a mujer? ¿Qué tal encuentro el marido? Bueno, yo voy a hacer la comida. Ok, te veo más tarde. Oyes, yo que tu novio no te dejaba salir sola. Una hermosura como tú es un peligro para cualquier hombre. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí hoy. Y te advierto que no tengo novio. ¡Cuidado! Vente, te acompaño a casa. Es que necesito trabajar y siento que aquí me iría muy bien. Hay muchas propinas, no te lo niego, pero ya los clientes borrachos no se miden. El hombre llega hasta donde uno lo permite. Yo me sé dar a respetar. Déjalo, pienso, ya te digo. Te lo agradezco, ojalá y se pueda. Con permiso. ¿Por qué no me ayudaste? Tú puedes solo. Ya viste que no. Vente, vamos a echarnos un trago. ¿A ver tan solita, preciosa? Cálmale, Romero. Las tres rodando se encuentran, mamá. ¡Suéltame! Quítame tus pezuñas de encima. Este tesorito ya tiene dueño. ¿Y eso qué? Que lo decida ella. Yo sé decidir y ninguno de los dos me merece. Pero Beatriz, yo te amo. ¡Pero yo no! ¿Entonces el mismo patán que me atacó a mí es el que te insultó? Sí, el desgraciado Ramiro ese. Toño trató de defenderme. Pero tú sabes, yo siempre me defiendo sola. Bueno, Rigoberto se dio la cara por mí. Suerte que tenemos quien nos defienda, ¿no? ¿Suerte? Lo que tienen es un par, que están loquitos por las dos. ¿A poco no se habían dado cuenta? ¿Qué cosas dices? Oigan, chicas, discúlpenme, pero tengo que ir a buscar al doctor. Mi abuelita no se ha sentido muy bien últimamente. Está bien, después seguimos platicando. Suerte que se mejore tu abuelita. Gracias. ¿Las acompaño? ¿Es verdad todo lo que me estás diciendo? Sí, Ana María. Mis intenciones son buenas. Soy una persona de trabajo. No te podré dar riquezas, pero sí una vida digna, la que tú te mereces. Mira, Rigoberto, yo no necesito ser millonaria. Yo quiero un hombre que me quiera y me respete. Entonces, ¿aceptas ser mi novia? Sí. Solo te recuerdo que yo soy mujer de un solo hombre. Eso me gusta. No más que tengo que ser sincero contigo. A ver, ¿qué tienes que decir? Tengo dos hijos. Su mamá murió al nacer el más pequeño. Ya lo sabía. Solo quiero que sepas que te admiro mucho, porque has sabido salir adelante a pesar de tu situación. Siempre me gusta dar la cara. El respeto y la obediencia para que el que algún día sea tu marido es la más grande virtud que una mujer debe tener. Debes conservarte pura para que yo algún día te pueda entregar al matrimonio llena de orgullo. No tendré siempre en mente, abuela. ¿Sucede algo? No,
Solo que recordé que tengo que ir a darle la medicina a mi abuelita. Yo pensé que te habías arrepentido. Te acompaño a tu casa. Mira, Toño, de eso a que tú y yo seamos novios es mucha diferencia. Eso de que me andes exhibiendo ante toda la gente se me hace demasiado exagerado de tu parte. Ahora todo el pueblo cree que tú y yo somos novios y tú y yo no somos nada. Compréndeme. Tenía que tener una justificación para actuar de esa manera. Y la verdad es que estoy terriblemente enamorado de ti. Te voy a ser muy clara. Tú y yo solamente podemos ser buenos amigos. Yo aspiro a más. Yo quiero salir de este cochino pueblo, de esta miseria, y tú, contigo, no lo voy a lograr. Es tu decisión, Beatriz. Pero yo te estaré amando toda la vida. Que te quede claro. Tú y yo jamás seremos nada. Pobre tonto. Soy mucha mujer para él. Échate un trago conmigo, primo. La Beatriz no me acepta. Uy, sí. Muy sufrido por la Beatriz. Pues la verdad, sí. Pensé que las cosas marchaban mejor. Pero pues, ya ves, las mujeres buscan mejores alternativas. Pues a mí me fue muy bien. Aunque ando un poquito sacado de onda porque Ana María como que está muy dominada por su abuela. No es que tenga nada en contra de la señora, a la que todos respetamos, pero la ha educado muy a la antigua. Miren, si se apuran, los voy a llevar a comer a donde ustedes quieran. Yo quiero una hamburguesa. Hay que apurarnos para poder ir. Ayúdenos, pues. Vamos, pues, súbanse. Y súbanse. Agárrense bien, ¿eh? No, Ana María, tenemos que ser más inteligentes. No niego que Rigoberto y Toño sean buenas personas, pero en realidad, cuando se ponen a tomar, les vale todo. No les importa nada. Y se ahogan en el alcohol. No nos conviene. Pues yo ya platiqué de eso con Rigoberto y me dijo que se iba a enmendar. Además, pues, tiene que ver por sus hijos. No puedes negar que tiene buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado el camino a los infiernos. Rigo es una buena persona. Él es fiel, es respetuoso y es lo que importa al final del día. Eso de que ve no es tan alarmante. Ay, no. A mí la fidelidad no es lo que me importa. A mí me importa es el dinero, asegurar el futuro. ¿Qué vas a querer? Que hoy coman tus hijos y mañana no. En eso sí, Betty tiene razón. Acá los únicos que progresan son los que han venido del otro lado. Fernando, por ejemplo, ya compró la farmacia de la esquina de mi casa y trae una trocona muy, muy padre.
Ah, ¿sí? Pues el tal Ramiro, el que nos atacó el otro día, compró una ferretería y tiene mucho dinero. ¿Solo por eso te casarías con él? Para nada. Mira, por ejemplo, Arturo ya tiene 3 años en Nueva York. Él, si no fuera mi primo, yo sí me casaría con él. Él ya tiene un futuro asegurado. Pues bueno, yo le voy a dar un voto de confianza a Rigo. A ver qué pasa. Y como no es mi primo, a mí sí preséntamelo. Oiga, niñas, ya hace mucho que dejé sola a mi abuelita. ¿Nos podemos ir? Sí, sí, vamos. Recuerda bien mis consejos, hija. Una mujer de bien siempre debe hacerse respetar. No me dejes, abuelita linda. Ya estoy cansada y viejita, hija. Pero recuerda que a todos nos debe llegar este momento. Me vas a hacer mucha falta. Me extrañan mucho, abuelita. Siempre me prometes que vas a dejar de tomar. Y mira, ¿qué voy a hacer contigo, Rigoberto? Es que borracho, te quiero más. Cuando murió la abuela dijiste que me ibas a ayudar. Me prometiste que nos íbamos a casar lo más pronto posible y no has cumplido nada, Rigoberto. Parece que no te importo y cada vez bebes más y más. Yo no sé qué te molesta. Me conociste borracho. Cuando te conocí como un caballero que estaba ayudando a una dama que estaba en peligro, defendiéndola de un patán. ¿No así? Cuando le di su merecido a ese desgraciado, traía unas copas encima y no te importó nada. Debería de hacerle caso a Betty y mandarte a trabajar de a de veras. ¿Por qué no te vas para el otro lado? Te disciplinas y ya vuelves hecho un hombre de provecho. No, estás equivocada. Yo hacerle caso a esa interesada, nunca. ¿No ves cómo dejó a mi primo? Todo tonto, que no sabe ni qué hacer. No, no estoy loco. Ella está pensando en su futuro. Si te hago caso y me voy, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ellos serán los más beneficiados si tú te vas y te superas. Hazme caso, por favor. Lo voy a pensar. Será mejor que te vayas a descansar. Cuando estás borracho dices puras tonterías. Así que las cosas no andan bien con Rigoberto, ¿verdad? No, todo está bien. Ay, mujer, si se te nota en la cara. Ya deberías de dejar esa relación tan conflictiva. ¿Qué dirá la abuela que en paz descanse? Que hasta lo tienes que ir a sacar de las cantinas. Es que ya no sé qué idioma hablarle. Siempre me dice que va a cambiar y que va a cambiar, pero vuelve a caer otra vez en el vicio. Digo, no se convierte así como en un irresponsable totalmente, pero cada vez veo más lejano el sueño de casarlo. Por algo pasan las cosas. Tal vez después te llegue algo que valga la pena. Ay, pues ya, como dice la abuela. Dios dirá. Pues es todo lo que le puedo dar, Rigo. No sea malito, Artemio. Lo que pasa es que ese dinero
Es para pagar el coyote. Pero yo no necesito esa vaca, se la voy a comprar para hacerle el favor. Aquí traigo el dinero, ¿acepta o no? No más porque lo necesito. Mañana vengo por ella. Con permiso. Aquellos que están ahí parecen dos luceritos que me alumbran solo a mí. Vengo de tierras lejanas, soy un pobre huerfanito y busco una compañera para no vivir solito. Voy a hacerle una ceñita a esa de ojitos risueños para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. Ya, esta es para ti. Me encanta tu linda frente y esos chinitos graciosos. Yo seré tu pretendiente. Regálame tus ojitos. Ay, chiquilla encantadora, supieras cuánto te quiero. Tus ojitos me enamoran, que por ellos yo me muero. Voy a hacer de ojitos risueños para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. Para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. ¿Sabes qué? Tú siempre tuviste razón. Ahora que me vaya para el otro lado y empiece a ganar muchos dólares, te voy a mandar para la boda porque yo confío mucho en ti, mi amor. Ya te dije que yo soy mujer de un solo hombre. Ahora que esté en Estados Unidos, voy a cambiar de vida y voy a trabajar como un burro para darte todo lo que tú mereces a ti y a mis hijos. Por ellos no te preocupes. Yo los voy a cuidar como si fueran míos. Aquí está lo que me encargaste, primo. Eso. Te quiero pedir un favor. Te encargo, pero mucho, mucho, mucho a mis hijos. Y también a Ana María, que acuérdate que ya es parte de nosotros. Vete sin pendiente, primo. Yo me encargo de todo lo tuyo. Pues vamos a la iglesia a pedirle a la Virgencita que te acompañe en el camino, para que llegues con bien. Gracias, amor. Vamos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se te ofrece? Busco a don Joaquín. No se encuentra en casa, llega más tarde de la mina. Soy tu primo Arturo. ¿Qué? ¿No te acuerdas de mí? Ah, primo. Pasa. Gracias. Adelante. Gracias. Adelante, siéntate. Gracias. Soy hijo de Manuel Onofre. Ah, ¿el hijo del hermano de mi papá que se fue a Estados Unidos? Así es. Estoy de regreso al pueblo para ya quedarme. Ha sido dura la estadía allá en el país del norte. Entonces, bienvenido a tu casa, primo. Mira, Rosy, te presento a nuestro primo Arturo. Acaba de llegar de Estados Unidos. Mucho gusto. Mucho gusto, prima. Si todas las mujeres son tan bonitas como ustedes, con más ganas me quedo en este pueblo. Deja que te presente a mis amigas y te vas a quedar con la boca abierta. Tú te vas a quedar aquí en la casa hasta que veas qué vas a hacer. No voy a permitir que un familiar se vaya a cualquier hotelucho. La verdad que no quiero incomodar. Aquí no incomodas, primo. Esta es tu casa. Gracias. Por mientras, tienes que darte un baño, comer algo y descansar un poco, porque papá todavía tarda en llegar. Está bien, te voy a hacer caso. Ya me hace falta. Vengo manejando desde allá. ¿Te veniste manejando desde la frontera? Sí, me traje mi camioneta. Me costó mucho trabajo hacerme de ella. Le tengo tanto cariño que el dejarla allá hubiera sido un crimen. Ven, te voy a enseñar cuál va a ser tu recámara. Con permiso, prima. Estás en tu casa. Ay, ya verás que todo te va a salir bien, mi amor. ¿Extrañas a mi papá? Mucho. ¿Lo quieres? Sí. Ya verán que cuando regrese vamos a ser una familia. ¿Y tú vas a ser mi mamá? Sí. Nuestra mamá ya está en el cielo. Lo sé, pero yo no pretendo ocupar su lugar. A mí me gustas para mamá. A mí también. Pues voy a ser su mamá. Yo sí tengo mamá. Bueno. ¿Hola? Ana María, te tengo notición. Mi primo Arturo acaba de regresar de Estados Unidos con una camioneta último modelo y muchísimos regalos para nosotras. ¿Qué te parece? ¿Tu primo? ¿Del que tanto nos hablas? Sí, y está guapísimo el condenado. A ver si nos reunimos con Beatriz para que lo conozcan. No. No tengo nada de ganas. La verdad estoy preocupada ahora que se fue Rigo para allá con el oso. No me inspiró nada de confianza. Además, aquí tengo a sus hijos. Bueno, manita, nada más te estaba hablando para pasarte la voz. Ahorita le voy a llamar a Beatriz para pasarle la notición. Ya habrá tiempo para conocerlo después. Ahorita solo tengo pensamientos para mi Rigo. Ten en cuenta que a ti te avisé primero. Sí, cuídate. Adiós. Bye. Ay, espero que a mi amiga le guste mi primo. ¿Qué pasó, prima? Arturo, ya llegó mi papá y quiere verte. En un minuto salgo. Okay. Apúrate, ya vamos a servir. Sí, ya voy. La verdad, Arturo, no te esperábamos. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo está mi hermano Manuel? Bien, un poco cansado y con muchas ganas de regresar. No se le quita de la cabeza que quiere estar acá. Quiere comprar una propiedad e invertir en un negocio productivo. A cualquiera le gustaría regresar a la tierra que lo vio nacer después de tantos años de estar en el extranjero. La verdad sí, tío. Ahora los latinos nos convertimos en carne de cañón en las guerras de los gringos. Nos trajo muchas cosas.
Gracias, primo. No te hubieras molestado, sobrino. Qué bueno que les gustó. Ojalá y sus novios no se encelen. Me gustó tu regalo y yo no tengo novio. Yo tampoco. Es que me dolió mucho que se haya ido mi primo Rigoberto. A mí me extrañó mucho. Él siempre se negaba a irse al gabacho. ¿Qué fue lo que lo hizo irse de repente y dejar a sus hijos? Pues, ¿qué va a hacer? La Ana María que está dale y dale, que quiere dinero para la boda. Lo que pasa es que tú estás de envidioso, porque no te hizo caso la Beatriz. Esa es ambiciosa. Aquí hay con qué se cura en la cruda que llevan encima. ¿Que llevan o que llevamos? Bueno, que llevamos. Ah, pero ¿qué tal la noche la borrachera? Estuvo, ey. Y ahorita la cruda, híjole, me está cargando la fregada. Eso de pasar al gabacho no es nada fácil. No creas, de pronto va a cambiar el mezcal por el whisky y los cigarros por puros, pero así de largos. A lo mejor no. Él me prometió muy formalmente que sí iba a ganar dinero. Además, dijo que me iba a mandar unos dólares para que me hiciera cargo de su cosecha y que mantuviera a mis sobrinos. ¿Y si no te manda nada? Le vendo la última vaca que le queda. Él sabe bien que las vacas son para remediar los males. Y aparte de dólares y perversiones, ¿qué otra cosa te pueden enseñar los gringos? Mi abuelita, que en paz descanse, decía que esa nación era liderada por el demonio. No creas que no le doy la razón a tu abuela. Una de las cosas que siempre he dicho es que los gabachos nunca saben a dónde van. Son como ciegos que caminan al tanteo, pero en Nueva York hay una serie de actividades que caminan a esta lógica. La vida artística y literaria son realmente interesantes. ¿Tú crees que yo podría tener oportunidad allá? ¿Por qué no? Con la cantidad de paisanos y latinos hay oportunidad para todos. El chiste es trabajar. ¿Me estás animando a que me vaya? Hasta parece que me quisieras quitar de en medio. Tú serías capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Por tal de quedarte solo con Anita. Tú sabes que yo estoy comprometida. Lo que pasa, primo, es que su novio acaba de irse para Estados Unidos. Espero que le vaya bien. Los primeros meses son muy difíciles. Pues sí, tú ya te la sabes. Has pasado por lo mismo. ¿Él viajó con papeles en regla? ¿Cómo crees? A los burros no se les extiende pasaporte. Oye, tampoco es para ofender de esa manera. Discúlpame. Bueno, me tengo que ir, tengo algunas cosas que hacer. Ándale, que Dios te bendiga. Con permiso. Bueno, ¿qué vamos a pedir? Aquí en Antojitos Mexicanos, Chayito, la especialidad es el pozole. Bueno, pidamos. Ya tengo hambre. Señorita. Ahí están esos buenos para nada. De borrachos, perdiendo el tiempo como siempre. Lo bueno es que mi Rigo ya camina por otros senderos. Mira, carnal, los tres cochinitos. Si buscan bronca, la van a encontrar. Contigo no es el problema. Yo vengo a solucionar un problema con Toño. Cuando uno viene a solucionar problemas personales, no viene acompañado de mulas. La mula lo serás tú. Mira, Toño, Beatriz tendrá que decidir con quién se queda. Ella ya lo dijo bien claro, que no quiere nada contigo ni conmigo. Ella va a caer conmigo aunque no quiera. Pues allá tú. Yo no voy a pelear por algo que ya está perdido. Pues para mí mejor. Así tengo el camino libre. Esa mujer no va a ser ni para ti ni para nadie del pueblo. Ya lo veremos. Tiempo al tiempo. Vámonos, Saúl.
Se va a topar en pared con esa Beatriz. Mejor vámonos por un trago. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Ken? Todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice, mi amigo? ¿Qué está? Mire, dándole ganas. Aquí ya estamos listos. Perfecto. Oiga, ¿sí? Pues ya ve que vamos allá. Mira, tenemos tres opciones. Dígándola. La opción tenemos en Playas. Es un poquito dificultoso, pero se puede. La segunda opción sería pues caminando, pero ahí iría con ustedes yo. ¿Y es seguro? Claro que seguro. La tercera opción sería en automóvil, pero pues sí se batalla un poquitito. Pero caminando yo iría directamente con ustedes. Oiga, he oído que dicen que por el cerro también está bien. Pues sí está bien, pero sí está batalloso, la verdad. No les quiero mentir. Yo quiero ser derecho con ustedes. Es muy arreglado por ir por el cerro. Pues prácticamente sí es muy arriesgado. La verdad, una, contamos con que puede haber un animal, una víbora, algo que nos pueda picar. Entonces, ¿y para qué arriesgarnos? Yo creo que sería lo conveniente que mejor estuviéramos caminando. Pero igual también puedo mostrar los lugares donde podemos cruzar para que ustedes también se sientan más seguros. Mira, Serena. No se preocupe, no tenga miedo. Oiga, lo que pasa es que vamos para allá, para el otro lado. Y el señor va a hacer el favor de llevarnos. Pero él tampoco es de aquí. Y pues no tenemos mucho dinero y tenemos hambre. Queremos comer. Y queremos ver si usted nos puede recomendar algún lugar por aquí cerca. Pues si les gusta la birria. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta la birria? Claro, está muy buena. Pues aquí a dos cuadras hay una birrería. Emilio, está muy rica y es económica. Entonces, pues vayan. ¿Usted nos la recomienda? Es buenísima. Tiene más de 30 años. Toda la gente local va a comer ahí. Qué bien. ¿Nos quiere acompañar? Les agradezco mucho, pero yo tengo cosas que hacer. Aquí derecho a dos cuadras, no tiene pierde. Son muy amables, ahí los van a atender muy bien. Pues muchas gracias, señorita, que Dios me la cuide. Con permiso. Nos vemos, yo sí. Sí, gracias. ¿Vamos a la birria o qué? Vamos a la birria. ¿Nos acompañas? Claro que sí, adelante. Vámonos. Oiga, ¿aquí son los tacos, Emilio? Señor, para servirle. Dice que nos recomendaron aquí una señorita de aquí en el centro, dijo que tacos de birria muy buenos. Que ¿Gustan probarlos, señor? A ver si les gustan. Pues yo creo que sí, porque ya tiene que 35 años, ¿verdad? Sí, parece que sí, señor. Sí. 35 años, sí. Oiga, ¿y cuánto cuestan? 30 pesos. Pues denos uno. No hay ningún problema, muchachos. ¿Cómo ustedes? Denos uno. ¿De dónde son los tacos? De Guadalajara. Guadalajara, ah, ir con razón. ¿Cuánto le debemos, eh? No, nada, muchachos, que no, bien, no, sí. Oh, patrón. Voy por ti mañana por mí. Pero pues cuando vengamos. Que Dios los bendiga, aquí los esperamos y regresan, aquí los esperamos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Con permiso, señor propio, Emilio. Propio. Gracias. Muchas gracias, señor. Que les vaya bien, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿quién escucharon el celular, niños? Sí, pero no está bien que contestemos. Dice mi papá que no hay que ser metiches. Pues era su papá. Ya ven, les dije que contesten. Ay, estos niños. Anda, ya, sigan jugando.
Oye, Gavilán. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cuándo nos cruzan o qué onda? Pues mira, por lo pronto necesito sus fotografías, ocupo sus nombres completos y su fecha de nacimiento para poder hacerlo de las credenciales. ¿Sí son seguras? ¿No claro, son falsas? No, claro que son seguras. Incluso yo voy con ustedes. Bueno, como quedamos, ¿eh? Yo te doy la mitad y ya cuando estemos allá, como tú vas con nosotros, allá tomamos la otra mitad. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece excelente. Tú sabes que ya me conoces tú cómo he trabajado. Sí, de hace rato ya. Pues, ustedes saben. Está la migra. Asómate. Menos yo por aquí no me arriesgo. Bueno, como les había comentado, el detalle es cruzar, irnos caminando, nomás que el detalle que aquí donde nos migran, ¿no? Tendríamos que irnos caminando por la orilla hasta llegar a aquellas casitas que se ven allá. No sé ustedes cómo vean. Pues mira, Gavilán, en primer lugar, yo no sé nadar. En segundo lugar, tengo miedo que me traiga un tiburón. Así es que mejor por la línea, para allá no hay bronca. Entonces, ¿ustedes prefieren caminando? Preferible. Mira, yo cuando me vine del pueblo, yo le dije a mi novia que iba a venir para juntar dólares. Para, tú sabes, para mi boda, ¿no? Entonces, pues, quiero llegar bien para trabajar y juntar dinero. Aquí el oso, pues, me viene echando la mano de allá. Ok, perfecto. Entonces, no se hable más, que sea caminando. ¿Qué les parece? ¿Y ese milagro? Vengo a un encargo de mi primo. Ah. ¿Y cuál es el encargo? ¿Todavía estás molesta por la broma que te hice la otra tarde? No, no estoy molesta. Bueno, me molesto un poco, pero nuestra amistad es más fuerte que esas pequeñas. ¿Recuerdas de la fiesta para mejores de la iglesia que organiza mi papá para el padre Miguel? Sí, pero mi abuela no estaba de acuerdo con esas actividades. Ella no entendía cómo las manos que toman a nuestro Señor están sirviendo a los pecadores. Bueno, eso era lo que pensaba la abuela. ¿Pero a ti qué te parece? La verdad, yo no sé qué pensar. Mira, prima, la abuela nació en el siglo pasado y era normal que pensara así. De seguro que tampoco estaba de acuerdo que las misas fueran en español. No, ella decía que las misas deberían de seguir siendo en latín. Para que nadie las entienda, ¿verdad? La iglesia se ha modernizado y tú sigues más papista que el papa. Por un camino empedrado de buenas intenciones. Pero mírate, tu vestimenta tampoco renovada. Sí pareces monja. Arturo viene de un país muy modernizado, aunque lo haya organizado el propio demonio. Y si es así, tu noviecito va camino al infierno. Ay, pues la verdad no tengo ganas de nada. Además tengo que cuidar a los niños de Río. Nada, nada. Los dejas aquí, te cambias y nos vamos. Ay, ya, a lo que vine. Arturo me encargó que no deje de invitarte y de asegurarme de que vayas. Oye, oso, sabes que yo ando bien cansado. Qué bueno que llegamos a conocer tantito aquí. Yo también ando bien cansado ya. Me duelen hasta las pinches rodillas. Lo bueno es que Gavilán dice que sí nos pasa pronto, ¿verdad? Oh, sí, el vato bien derecho, yo lo conozco desde hace mucho rato ya. Pero pues ya necesitamos cambiarnos de perdida la camisa, ¿no? ¿Sabes qué? Huele chivito. Ay, tienes razón, ¿eh? Sí. Andamos olorosos, ¿eh? Sí, ya. Hay que darse un bañito en la noche, ¿no? Hay que buscar ahí por ahí. Pero tanto pues, caminar, pues. Sí, pues vamos a andar para arriba y para abajo. No, señores, hoy no me pueden regalar para un taquito. Es que no he comido nada y apenas me aventó una migra para mí. ¿A un taco o quieres pistear? No, como que venga. Para comer no he comido en 3 días. ¿Y por qué andas todo mugroso, todo revolcado? Es que me quise brincar por el cerro. Venga, me resbalé y me caí. ¿Cómo te traes? No, dáselos. Allá no nos sirven de nada. Allá vamos a agarrar dólares. Ya tengo por medio taco seguí en este cuate. Que Dios se los pague, señores. Gracias.
Mira, ¿y tú crees que sí quiere para comer? Pues, la cara sí la trae con hambre. Pues, nosotros le decimos nuestra voluntad. Ahora sí nos quedamos en feria, ¿eh? Le da 50 pesos. Así que, pues, vámonos a seguirle. Que quiera Dios. Que sea Dios. Vámonos. ¿Te gustaría regresar a Estados Unidos otra vez? Como le decía, tío, he regresado pensando en invertir y garantizarle una vejez a mi padre. Has de tener amigas más bonitas en el gabacho. Tío, con todo respeto, las amigas de mis primas no tienen nada que envidiar a las gringas de Nueva York. Claro que no, acá estamos mejor. Pues hay para todos los gustos. Hasta podrías casarte con una de nuestras amigas. Pasa, Toño. ¿Qué no ves? Ana María está coqueteando con ese maldito. Toño, por favor, ser amable con todo el mundo no es pecado. Pecado o no pecado, él va a pagar las consecuencias. Ya, déjense de tonterías. Vamos a ponerlos a jugar. Vamos. Personal con Ana María. El cuate es un tipo educado, nada más. A mí no me importa. Mi primo Rigoberto me la encargó y yo la tengo que cuidar. Cálmate, cálmate, Toño. Estamos jugando bien a gusto, nos estamos pasando a gusto. Si no, nos vamos a tener que ir. Ya estoy calmado. Cálmate, Toño. Aquí no pasa nada. Está bien, Hugo. Hola, Hugo. Pasea. Estuvo suave de que le estén viendo la cara a mi primo Rigoberto. Ahorita se las van a ver conmigo. Ya, vámonos, muchachos. Ridículo este. Vámonos. ¿Qué gusto? Vámonos. Vámonos, vámonos, Toño. ¿Ya viste el del taco? Y le dije cuando le di el dinero que si no lo quería para tomar. ¡Ey, compa! Despierta, güey. ¿Es el mismo? ¿Lo que querías para comer? Por mensos. ¿Cómo ves? Y nosotros muriéndonos de hambre. Es para que nos quite, como dice él. ¿No lo qué? Lo eso. Pensativo. Hijo de... ¿Quién es? El oso. Pásale, está abierto. ¿Ya estás listo? Ya me habló el gavilán. Allá nos está esperando la línea para cruzar. ¿Sabes qué, oso? Yo no me siento muy seguro con este vato, hombre. No, no digas eso. Este es bien seguro. Además, le vamos a dar la mitad aquí y la otra mitad llegando. Bueno, como dicen, que sea lo que Dios quiera.
Sí, vámonos. Ánimo. Está la cruz, Toño. De la patada. Pero ya voy a mandar a la goma este maldito alcohol. Ándale, cúrate. Bueno, ya que insistes. Oye, ¿te acuerdas del numerito que estabas haciendo ayer en la casa de don Joaquín? ¿Qué no te diste cuenta que Ana María estaba coqueteando con el primo de Rosita? Nada, nada, está loco, estás alucinando, ¿o qué? Qué alucinando ni qué loco. ¿Qué cuentas le voy a dar a mi primo Rigoberto? Vale, ya cúrate. Bueno, ¿tú qué insistes? Me gustaría estar contigo en otro lugar donde nadie nos pueda interrumpir. Pues, yo voy a la iglesia del Padre Miguel a dar clases de catecismo. Si gustas, me puedes acompañar. Está bien, pero hasta la puerta, porque al diablo no lo dejan entrar a la iglesia. Es una broma, Anita. ¿Ni crees que soy el anticristo? Aparte, en la iglesia hay que guardar silencio y no pudiéramos conversar. Va, ¿me vas a acompañar o no? Claro que sí, pero hasta la puerta. Oye, ahora que ya tienes dinero que te manda tu novio, deberías de cambiar de ropa, esa ya parece de convento. Ay, no, a mí me da mucha pena agarrar el dinero que me manda Rigo. Además, ese dinero pues es para la boda. Ay, no, ahorita saliendo de aquí vamos para que te cambies diferente. Buenas tardes, doña Rosita. Hola, buenas tardes, Ana María. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien aquí. Aguantando el calor. Sí, bastante.
¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted? ¿Mucho trabajo? Gracias. ¿Algo sí? Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. ¿Sería todo? Sí. 527.80. Aquí estoy, doña Rosita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 72 pesos cambio. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Adiós. Adiós. Bonito día. Igualmente, gracias. Buenos días, señorita Ana María. Buenos días, Oscar. ¿Qué se te ofrece? Ah, perdón, debe de pasar al banco. Tiene un dinero que le han enviado de los Estados Unidos. Ajá, muy bien. Yo paso más al ratito. Muchas gracias. Con permiso, tenga buen día. Propio. Será la segunda amonestación. Muy pronto serás mi mujer. Me voy. Me atormenta el deseo de tenerte tan cerca y no poderte acariciar como yo quisiera. Paciencia, mi amor. Ya falta muy poco tiempo. A mí también me pasa lo mismo que a ti. Tengo el mismo deseo, solo que le prometí a mi abuelita guardarme virgen para el matrimonio. Está bien, mi amor. Ya habrá tiempo. Nos vemos. Hice muy buena elección. A ti te andaba buscando. ¿Para qué soy bueno? Te voy a enseñar a que no te andes metiendo con las mujeres ajenas. ¿De quién me hablas? De Ana María. ¿Es tu mujer? Si fuera mi mujer, ya la hubiera matado. Es la prometida de mi primo Rigoberto. ¿Acaso no lo sabías? Claro que no. Déjame te digo algo. Si ella es novia de tu primo, que venga él a defenderla. Acuérdate, amor es de lejos, amor es de pensarse. Con permiso. Estás advertido. No te imaginas lo contento que está mi papá. Anoche durante la cena se la pasó hablando todo el tiempo de ti y de la buena formación que te dio doña Cristina, que en paz descanse. Ay, pues sí es cierto. Lo que sea de cada quien. ¿Y también te enseñó a robar tu abuelita? ¿A quedarte con lo que no es tuyo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Crees que somos unas estúpidas? Si todo el pueblo ya lo sabe. Que te gastaste el dinero de Rigoberto, que él haya trabajando como buey, que hasta los cuernos le crecieron. Ya sé qué es lo que tienes. Lo que pasa es que estás celosa. Como le tiraste la pantaleta tantas veces a Arturo y no te hizo caso, obviamente. Será mejor que te vayas, Betty. Sí, me voy. No quiero estar junto a esta mosquita muerta, santurrona, zorra. ¿Y hasta qué le pasa? Ay, no le hagas caso. Aquí lo importante es que te quedaste con Arturo. Mejor vamos a ver tu vestido. Sí, vamos, te va a encantar. Está hermoso, ¿no sabes? Yo. Es Toño. ¿Qué pasará? Espero que te encuentres bien de salud. Sé que tienes mucho trabajo. Tu noviecita dorada se gasta el dinero que seguramente tú le mandas en comprarse vestidos caros. Pero lo más grave, pariente, es que esa mujer te está poniendo los cuernos con un tipo que llegó por acá poquito después que tú partiste. No son habladurías ni cosa por el estilo. El domingo en misa, el padre Miguel leyó algo que dicen son amonestaciones. Espero que tomes la noticia con serenidad,
Contéstame lo antes posible. Un abrazo, tu primo que te estima, Antonio. Dale la chingada. Llegaba aquel pueblo, cómo olvidar ese día. La iglesia estaba de fiesta, desde lejos se veía. Y cómo no habría de estarlo, si dos sus vidas unían. Al acercarme al recinto, no creía lo que veía. La mujer que tanto amaba, con otro se casaría. Por qué me pregunto, si decía que me quería? Salí corriendo del templo, como un cobarde cualquiera. Debí gritar que la amaba, para que no se casara. Pero me falló el intento, me traicionó el sentimiento. La recuerdo, siento un nudo en la garganta. No puedo vivir con ella, pero tampoco sin ella. Perdón te pido, Dios mío, si a veces sueño con ella. Pero me falló el intento, me traicionó el sentimiento.
Tú tienes que pensar en tu felicidad. Yo quiero a su sobrino, don Joaquín. Él es el amor de mi vida. Pero no puedo olvidarme de lo que le dije a Rigoberta. El presente es lo que cuenta, amiga. Si alguien de ustedes tiene un impedimento para que se realice esta boda, que hable ahora para que se calle para siempre. Yo me opongo a este matrimonio. Porque Ana María, tú me motivaste a superarme. Y hoy que lo logré, me haces esto. Sí, yo me opongo. Aquí todo el pueblo me conoce y saben que soy hombre de palabra. Le prometí a esta mujer que me iba a casar con ella y se lo voy a cumplir. ¿Ya oyeron? Se va a casar mi primo. Yo amo a Arturo y no me voy a casar contigo. Y ahora nos va a casar Padre Miguel. Yo no puedo casar a nadie contra su voluntad, Rigoberto. Si no eres mía, no vas a ser de nadie. Tú me dijiste que eres mujer de un solo hombre. Y sí, soy mujer de un solo hombre, pero un hombre que me respete, que me dé mi lugar. Pues aquí me cumples, o aquí te mueres. Nosotros y te amamos. En el corazón no se manda. Te felicito por haber salido adelante. Pero ya no lo hagas por mí. Hazlo por tus hijos. Tienes razón. Gracias, Rigo. A mí no me lo agradezcas. Lo hago por mis hijos. Ellos sí valen la pena. Sí, me gustas para mi mamá. Gracias por cuidarlo y que seas feliz. Por ellos siempre vas a salir adelante. Vámonos, mis hijos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Qué bueno que mi primo cambió de opinión. La vida se puede rectificar. Todo pasa porque tiene que pasar. Dios sabe sus tiempos. Vámonos, no hay nada que hacer aquí. Que Dios los bendiga. Y a ti también.